Saludos, saludos mi gente. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, Javier rayita bajo Peralta TV. Mi gente, el príncipe Karim, sí, ese mismo, hace unos días, supuestamente fue condenado a 1 año de prisión por difamación al abogado José Rafael Arixa Morillo, a lo que muchas personas, incluyéndome, pensábamos de que el príncipe Karim estaba detenido, estaba cumpliendo prisión, como le cantaron 1 año de prisión. Se supone de que el príncipe Karim, pienso yo, no puede salir del país y tiene que cumplir prisión. No tengo nada en contra del príncipe Karim, pero yo, por lo que yo veo, la justicia dominicana para algunos no sirve. El príncipe Karim, mi gente, hace minutos, quizás todavía se encuentre en vivo en su cuenta de Instagram, se encontraba en un en vivo, en una isla, en un yate, con dos mujeres, burlándose de la justicia dominicana. Una persona le preguntó que lo andan buscando del palacio, a lo que la respuesta de Karim fue: ¿qué palacio del diablo? Pero ven acá. Entonces, esto fue un chiste, mi gente. Dice: no, yo no estoy en palacio, yo estoy en Narguita. Mi gente, necesitamos respuesta porque ponen a uno de relajo diciendo que el príncipe Karim le cantaron 1 año por difamación, a lo que varios días después está fuera del país, está fuera de República Dominicana, en una isla por ahí, y dice que mañana va para otro lugar. Entonces, tenemos que revisarnos, mi gente, porque si hubiese sido una persona de bajos recursos, ya en este momento hubiese estado detenido, pagando prisión, en las peores condiciones. Así que, mi gente, compartan este video para ver qué vamos a hacer con el príncipe Karim, que realmente, aún no sé si en par de días se vaya a entregar o no sé qué van a hacer con él, pero realmente el príncipe Karim se está burlando de la justicia dominicana.